Martín, pertenezco al equipo del sector público, sector académico dentro de la compañía Moody's Analytics y lo que vamos a ver hoy es una formación sobre la plataforma Orbis que tenéis contratada en la Autónoma. Voy a empezar primero con un pequeño PowerPoint, dando unas pinceladas sobre la compañía, sobre a qué nos dedicamos, quiénes somos y también sobre alguna información relevante sobre Orbis. Una vez terminemos este PowerPoint, ya nos metemos de lleno en la plataforma y vamos viendo funcionalidades. ¿De acuerdo? Así que voy a compartir pantalla, voy a mostraros la presentación. Y como bien decía María José, pues al final hacemos una ronda de preguntas. Como os decía, pues aquí es una primera presentación sobre Orbis para vosotros y aquí tenemos la agenda. Pues vamos a ver primero una presentación sobre la compañía, quiénes somos, luego veremos en qué consiste toda la labor de recopilación de datos, de indexación de datos. En un tercer punto, estos tres primeros lo veremos a lo largo del PowerPoint. Pues el contenido que hay, las características, algunas novedades. Y el cuarto punto, que ya se mete de lleno en lo que es la plataforma Orbis, pues ahí sí que con la propia plataforma y por pantalla compartida también os voy a ir mostrando las funcionalidades más interesantes, enfocado, como siempre, al sector académico, al uso que hacéis en la autónoma. Y por último, la ronda de preguntas y respuestas. Como os decía, pues en cuanto a la compañía, a lo que nos dedicamos, nosotros, Moody's Analytics, Bureau van Dijk a Moody's Analytics Company, pertenecemos a lo que es la compañía Moody's, a Moody's Corporations. Como veis en este slide, pues hay dos entidades dentro de Moody's Corporation. Una es MIS, lo que es Moody's Investors Services, la que es más conocida por ser proveedora de ratings y luego está la parte de Moody's Analytics, que es a la que nosotros pertenecemos. Está muy vinculada a lo que son el mundo financiero, proveyendo, pues como veis, de herramientas para el rating a nivel de crédito, la parte de research y de análisis, que es precisamente la que nosotros proveemos a la autónoma. ¿De acuerdo? En cuanto a Bureau van Dijk, la herencia que nosotros traemos, pues pertenecemos a Moody's Analytics, nos adquirió en agosto de 2017. Esto ha sido, pues nos ha permitido hacer un crecimiento tanto en cuanto a la calidad de la información, a ampliar a otra tipología de información, mejorar el número de proveedores. Al final ha sido un salto de calidad importante en lo que nosotros ya de por sí teníamos muy desarrollado, porque Bureau van Dijk es una empresa que ya tenía 50 años de historia detrás, empresa belga en su origen, y desde que fuimos adquiridos por Moody's Analytics, pues el salto de calidad ha sido muy importante y la inversión que se hace desde Moody's para mejorar plataformas como Orbis, pues es bastante, bastante importante. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacíamos en Bureau van Dijk? Bueno, pues nosotros lo que hacemos es capturar y tratar la información. Como veis ahí, pues para mejorar la toma de decisión, para labores más ligadas a research, análisis, y al final son plataformas que permiten acceder a información muy detallada de compañías de todo tipo con un ahorro de tiempo bestial. Hablamos que a día de hoy en Orbis, en el acceso que tenéis en la autónoma, tenemos pues más de 420 millones de compañías, con detalle desde lo que viene siendo puramente financiero, como puedan ser balances, ratios, calificaciones de todo tipo, hasta también información a nivel legal, a nivel de KYC ligado a compliance, pues poder ver si hay sanciones, personas políticamente expuestas, noticias adversas, e incluso se ha aumentado el portfolio en la parte más medioambiental y de ESG, como módulos adicionales. Y al final, esta información la recogemos de más de 200 proveedores de información distintos.
e incluso parte de ella, como es la parte de estructuras corporativas, tenemos equipos propios de research para poder capturar esta información. Y al final, pues hay un punto diferenciador y un punto muy importante, que claro, crear este sistema, estos contratos con estos 200 proveedores, más sumar lo que nosotros hacemos, al final se queda corto. Hay una labor muy fuerte a nivel interno nuestra para vincular esta información, tratarla y que quede todo muy bien especificado, muy bien ligado dentro de nuestra plataforma, que es nuestra joya de la corona, que es Orbis. ¿De acuerdo? En cuanto a lo que ofrece, plataformas como Orbis o otro tipo de soluciones de datos que comercializamos, pues podemos ver lo que hacen las compañías, cómo se están desarrollando, cómo se han desarrollado en el pasado, inclusive ver previsiones a futuro. Importante mencionar también, pues, ver qué personas hay detrás, cuál es la estructura corporativa, quiénes son los titulares reales. Al final no se queda únicamente en lo que es puramente la empresa, sino que engloba todo lo que podamos entender. Como os digo, en materia financiera, en materia legal, en materia puramente organizativa, juntas, comités, como lo que es la estructura corporativa, accionariado, participadas, filiales, todo ello lo podemos ver. Noticias incluso, como veis ahí, de M&A, de fusión de adquisiciones, etcétera. En cuanto a Orbis, veamos algunas pinceladas. Bueno, ahí, fíjate, esto ya está un poco desactualizado, que ahí pone 400 millones, estamos ya en 420 millones, ¿de acuerdo? Es decir, es una plataforma que continuamente se va mejorando, se van buscando nuevos proveedores para conseguir mejorar. Ahí habla de 170 proveedores de información, estamos ya en 200, ¿de acuerdo? Y como os decía, pues hay una labor muy fuerte para poder aglutinar toda esa información, como veis ahí, pues de estructuras corporativas, titularidad real, detalle financiero, estandarizar el detalle financiero. En cada país se presenta de una determinada manera para poder crear un formato homogéneo. La información que os decía a nivel legal, a nivel medioambiental, etcétera, y poder hacer una lectura muy, muy completa de una empresa a todos los niveles, ¿de acuerdo? Simplemente por mencionar, Orbis es una plataforma que, más allá del sector académico, en el que colaboramos con multitud de universidades y de escuelas de negocio, pues se utiliza en el ámbito corporativo, se utiliza a nivel de administración pública a todos los niveles, a nivel de inteligencia y seguridad, en grandes consultoras, en fin, el enfoque sector bancario, obviamente, que es de donde proviene nuestra compañía originariamente. Al final es una solución que, por su versatilidad, tiene multitud de enfoques y de funcionalidades. Y como veis ahí, también hay en la parte de abajo soluciones que, aparte de Orbis a nivel mundial, pues también hay soluciones a nivel regional. Y cubrimos todo el espectro de compañías a nivel mundial. Hay localizaciones en las que tenemos mayor detalle de información, porque al final nosotros nos proveemos de fuentes públicas. Esto es importante mencionarlo. Al final es información fidedigna, es información veraz. No trabajamos con rumores ni sacamos tampoco información de internet al uso, sino a través de registros públicos de información pública, pues proveer de información. Y hay en algunos países, en algunas regiones, en las que esto, pues aunque tratamos de mejorarlo y buscar nuevos proveedores, hay algo más de dificultad para acceder a ello. Como veis, pues el continente europeo está muy detallado por la propia obligatoriedad de las empresas de presentar todo este tipo de información, en otras localizaciones algo menos, pero en cualquier caso el espectro que somos capaces de cubrir es amplísimo. Como os decía antes, hablamos de empresas y hablamos de las personas que hay detrás. Poder tener localizado, pues como veis ahí, pues 737 millones de roles distintos, más de 162 millones de accionistas, titulares reales, ligado a la parte de compliance, esto que veis de PEPs, personas políticamente expuestas o que tienen este tipo de vinculaciones. En estructuras corporativas, quizá uno de nuestros puntos más fuertes, pues podemos identificar desde la titularidad real de las empresas, las personas físicas que están detrás de estas compañías, los accionistas, ver toda esa vinculación con las entidades, con las empresas.
Y como veis ahí, pues todo lo relacionado con sanciones, la parte más ligada a la parte a lo que es legal y compliance, pues ver las empresas sancionadas, lo que es el sanction by extension, es decir, ver si a lo mejor una empresa que estamos investigando no tiene una sanción como tal, pero alguna de las empresas en su estructura corporativa, sea hacia la matriz o sea alguna filial, tiene algún tipo de sanción. Podemos ver también las empresas que tienen participación o que están controladas por algún tipo de gobierno. Esto está muy en boga por todo lo relacionado con el FDI screening, el Foreign Direct Investment, e inclusive poder ver todo lo relacionado con buques sancionados, también de muchísimo interés. En estructuras corporativas, como os decía, aquí tenemos multitud de detalles y sobre todo maneras muy, muy óptimas de poder verlo de manera muy visual, porque hay estructuras corporativas muy sencillas y otras que son bastante complejas. Y poder tener herramientas adicionales para visualizarlo de una manera muy completa y de una manera, como os decía, muy visual es importante. Como veis ahí, poder visualizar la matriz doméstica, la matriz global y ultimate owner, poder detectar en cuanto a la propiedad si hay vínculos de propiedad directa, de propiedad indirecta, de propiedad circular, poder pues ver, como os decía, titulares reales, los accionistas que están detrás, e inclusive dentro de estos accionistas poder ver las cuotas de poder, ¿de acuerdo? Luego si podemos lo veremos, pero siempre pongo los mismos ejemplos, pero realmente si por ejemplo tenemos una empresa que está controlada por tres accionistas distintos, dos de ellos con un 49% y un tercero con un 2%, pues poder detectar la cuota de poder en la toma de decisión que tiene ese tercer accionista, que es mucho mayor de lo que a priori muestra el porcentaje de participación, el porcentaje accionarial que tiene esta entidad. ¿De acuerdo? Como os decía, muy importante, todo el trabajo de vinculación, todo el trabajo de mejora. Cada segundo, cada 2 segundos se crea una nueva vinculación porque, al fin y al cabo, esto es un mundo muy dinámico y las propiedades de las empresas y la información de las empresas se va actualizando de manera constante. Entonces, al final, es lo que permiten el tener equipos de research y el tener proveedores y la inversión tan fuerte que se hace a nivel económico, a nivel de tiempo, para poder proveer de una solución que se adapta precisamente a todos esos cambios y poder ver pues, que se producen todos esos cambios de ownership y vincular todo ese trabajo, como decía al principio, de vincular, de tratar la información y poder tener bien, de una manera muy, muy clara, poder ver cómo se vinculan empresas, cómo están vinculadas empresas con entidades y cómo también están vinculadas las personas que están detrás de esas compañías. Como decía, capturamos un montón de información que tratamos y vinculamos. Por dar algunas pinceladas, pues como veis, aquí hay información en cuanto a noticias, compañía, detalle financiero, códigos de actividad, los directores, los contactos, buques, documentos originales, accionistas subsidiarias, un montón de información, AML documents, anti-money laundering. Hay muchísima, muchísima información. Gran parte la tiene contratada la autónoma, hay algunos módulos en concreto que no, pero al final, como os decía, recopilar toda esta información de 420 millones de compañías a día de hoy, probablemente en unos meses sean muchísimos más y a final de año sean ya 500 millones. Pues todo esto, vincularlo, tratarlo y poder ofrecerlo en una plataforma de primer nivel como es Solvis. Redundando en la idea, como os decía, tratamos toda esta información y añadimos valor, pues creando vínculos, linking data sources, creando identificadores únicos para empresas, para personas, para buques, etcétera, vinculando todos esos contactos, haciendo unos controles de calidad y de verificación bastante, bastante extensos con equipos muy amplios, identificando titulares reales, estandarizando, como decía, el formato global, estandarizando todos los datos financieros y los ratios, pudiendo hacer comparativa de una empresa libanesa con una empresa francesa. Por un ejemplo, cuando en cada país se presentan las cuentas de una determinada manera. Y toda esta información se provee a través de soluciones como es Orbis, ¿de acuerdo? Otras,
como son los productos Catalyst, ¿vale? Que son herramientas más ligadas a departamentos financieros, de riesgo, de compliance, que por un lado se nutren de Orbis y por otro se nutren de la cartera de terceras partes para crear herramientas de flujo de trabajo, para monitorización y control de terceras partes. O luego lo que son las herramientas bulk, lo que son los APIs o los data feeds, que es que pues en CRMs o ERPs que tenga una compañía, inclusive también en el sector académico se hace, pues poder integrar estos datos o los datos que quieran en sus soluciones. ¿De acuerdo? Y hasta aquí es un poco las pinceladas en cuanto a los tres primeros puntos. Y ahora pues voy a compartir lo que viene siendo ya propiamente la plataforma Orbis. ¿Podéis ver la plataforma? Sí, perfectamente. Sí. Perfecto. Vale, esto es el interfaz principal de Orbis, ¿de acuerdo? Aquí, pues, vamos a ahondar un poco en lo que consiste, todas las posibilidades que nos permite, ¿de acuerdo? Así, en un primer vistazo, lo que podemos ver, pues, es en la parte superior un cuadro de búsqueda, ¿de acuerdo? Aquí, a través de este cuadro de búsqueda, podemos hacer una búsqueda directa de empresas, ¿de acuerdo? Introducimos un nombre y nos aparecerán ordenadas por ingresos de explotación todas las empresas que en su denominación social incluyan a esta compañía, ¿de acuerdo? Luego, tenemos una serie de filtros, ahora veremos algunos, y una serie de funcionalidades en la parte de la izquierda, aquí vemos la parte de búsqueda, etcétera, y luego otra serie de apartados como este de la interrogación que vemos aquí, que es un glosario con términos y que sirve muchísimo, y en la esquina superior derecha también el apartado contactarnos, que ahora veremos también, para poder trasladar vuestras dudas al equipo de soporte de Orbis. Como os decía, búsqueda directa. A través de este cuadro de búsqueda. Aquí introducimos el nombre de una empresa. Pongamos Pacir, por ejemplo. Ahora mismo el buscador está cargando y me aparecen desplegados todas las empresas que en su denominación social incluyen la palabra SACIR. Podríamos afinar un poco más y decir, vale, quiero SACIR de España. Ver las empresas que incluyen la palabra SACIR en España. Pues pondríamos una coma y añadimos España. ¿De acuerdo? Y aquí nos aparecen, pues, precisamente eso, todas las empresas que incluyen la denominación SACIR. Aquí incluso, pues, podemos ver hasta UTES, ¿de acuerdo? Que en el tema de construcción están muy en boga, ¿de acuerdo? Para lo que es la participación conjunta de varias empresas en obra, pues, también encontramos eso, ¿de acuerdo? Podríamos, como veis aquí abajo, seleccionar todos los resultados de búsqueda, es decir, que se nos despliegue este buscador e ir directamente a ver todo este listado de empresas, o bien clicar en alguna que, como veis, están ordenadas por ingresos de explotación, de la mayor a la más pequeña, y ahondar en ese informe. ¿De acuerdo? Voy a clicar en esta primera, SACIR S.A. He cogido una empresa española por coger un ejemplo. Pero, en definitiva, estamos hablando de 420 millones de empresas. Podríamos ir, como os decía, a cualquier compañía de cualquier rincón del mundo. Esto sería el apartado que sería el informe, ¿de acuerdo? El informe completo de la compañía. Aquí tenemos varios tipos de informes. Estamos viendo el libro completo. Luego tenemos otra serie de informes. Pero vamos a ver primero, poco a poco, los apartados que tenemos aquí. Lo primero, para movernos en estos apartados, podemos hacerlo tanto a través de esta columna de la izquierda, donde veis apartados como información clave, perfil de empresa, datos financieros, etcétera, como también a través de estas flechas, ¿de acuerdo? De aquí arriba. En un primer punto, pues vemos el número de identificación, si
por si surge alguna duda, el BVD ID Number, el número de identificación BVD, es el código de la empresa, lo que sería el NIF en España con el apéndice del país, en este caso ES, ¿de acuerdo? Por si, que es muy utilizado. Y vemos la información clave. Esto es un pequeño resumen en este primer apartado de lo que viene siendo la empresa. Dónde está ubicada, página web, forma de actividad, qué año se incorporó, un breve resumen financiero. También donde veamos red flags, esto va vinculado a lo que es compliance, a PEPs, sanciones o noticias adversas sobre la empresa, sobre la estructura de la empresa, es decir, accionistas o filiales, o bien sobre las personas que hay detrás. Un breve resumen financiero, etcétera. Tema de management, tema de fortaleza financiera, como veis, a nivel de finanzas, reputacional, compliance, medioambiental. Este apartado en concreto no está contratado por la autónoma, pero vamos a ir viendo poco a poco, ¿vale? Perfil de la empresa. Bueno, como os decía, podemos movernos a través de estos apartados o a través de estas flechas. Pues vemos información de contacto. Vemos información de los códigos de actividad, súper importante, a los que se acoge esta empresa. También con una labor de homogeneización, de poder ver pues, tanto los códigos NACE o CNAE a nivel español europeo, como también códigos como los SIC americanos u otros, como el NAICS, ¿de acuerdo? Vemos la descripción de actividad de la compañía, ¿de acuerdo? La que presenta ante el registro mercantil, tanto en varios, en este caso tanto en español como traducido al inglés, un poco el histórico, ¿de acuerdo? Esta es la parte de industria y actividades. Identificadores, también muy importante, pues el número de identificación BVD, el NIF, como os decía, ¿vale? El LEI, muy utilizado en el sector bancario, etcétera, y todo este tipo de información. Luego hay información a nivel legal, a nivel contable, eventos legales, concursos públicos o tenders en los que haya resultado la compañía adjudicataria de algún tipo de servicio. Pues esto también lo tenemos. Pues aquí podemos ver que pues el distrito de Ciudad Lineal le concedió unos servicios de limpieza, la Dirección General de Carreteras, todo esto, y podemos clicar sobre los mismos y obtener más información. Como veis, súper actualizada, inclusive a fecha del mes pasado, el 3 de enero. En cuanto a datos financieros, perfil financiero y empleados. Vamos a ver un poco, en un primer vistazo, el resumen. Como veis, 10 años de históricos de cuentas, ¿de acuerdo? Aquí veis una serie de apartados. Podemos añadir o borrar columnas, podemos cambiar de cuentas consolidadas, no consolidadas, que esto lo podemos personalizar, luego lo veremos en el apartado My Orbis, que está aquí a la izquierda. Pero bueno, en este primer vistazo del informe, pues poder ver todo este detalle resumido con los ratios más importantes, y donde lo veáis coloreado en azul son ratios, son variables, perdón, en las que podemos clicar y podemos ver de dónde procede este dato. Es decir, vale, pues este ratio actual pues es el activo circulante dividido entre la deuda a corto plazo. Es decir, ver de dónde viene ese dato. ¿De acuerdo? Avanzamos, vemos el formato Global Standard, como os decía, un formato global para poder hacer comparativas de empresas. Aquí también hay muchísimo trabajo detrás para ofrecer todo este detalle. Y como veis, pues el balance financiero, el pasivo, el activo, las memo lines, cuentas de pérdidas y ganancias detalladas, etcétera. En cuanto a los ratios, lo mismo, formato homogéneo para poder hacer comparativas. Podemos ver el ROE, el ROCE, el EBITDA, un montón de variables en cuanto a ratios de explotación, estructurales, por empleado, muy importante, ¿de acuerdo? Y todo esto, como veis, pues muy, muy detallado, ¿de acuerdo? Luego tenemos más apartados, datos por segmento, líneas. Vemos el apartado grupo de comparación, también muy interesante. Este apartado lo que nos va a mostrar, es también denominado en inglés peer group, son empresas similares a SACIR en cuanto a la actividad que desarrollan y en cuanto a los ingresos de explotación para poder hacer comparativas entre las mismas. En este caso, pues encontramos empresas a nivel mundial. Vemos aquí Sumitomo, Toll Brothers, etcétera,
que se podrían ser dignas de ser comparables, ¿vale? Este apartado también muy, muy interesante. En cuanto a agencias de calificación, pues encontramos incluso lo que serían los rating país. Podemos ver la calificación por país que nos ofrece, por un lado, nuestros compañeros de Moody's Investor Services y, por otro lado, también los compañeros, en este caso, de las compañías Standard & Poor's y Fitch, ¿vale? Las tres grandes del rating. En este caso, rating país, la calificación que a día de hoy o a fecha que vemos ahí marcada, está determinada por estas tres empresas de rating. Apartado de fortaleza financiera. Este no está contratado, pero bueno, quiero dar algunas pinceladas sobre el mismo. Aquí lo que vemos son, al igual que tenemos proveedores de información, también tenemos empresas que se dedican a hacer calificaciones, que con la información contenida en Orbis y su propia metodología, sus propios algoritmos, ofrecen una valoración, ofrecen una, precisamente eso, una previsión de cómo ven, pues, a nivel financiero, a nivel reputacional compliance o a nivel medioambiental a esta compañía. Aquí vemos un pequeño resumen, pues podemos ver, por ejemplo, Falcon, centrado en lo que es el límite de crédito. ¿Cuánto es el límite de crédito? Pues bueno, ellos consideran que habría de ser 7 millones para SACIR, con una probabilidad de incumplimiento del 0,66, ¿vale? Vemos un poco la evolución en el tiempo, ¿de acuerdo? Siempre podríamos saber más sobre este modelo y en qué de dónde procede. Crift, muy centrado en lo que es la estabilidad financiera, pues le da esta valoración, ¿de acuerdo? También con la evolución en el tiempo. En cuanto al límite de crédito, hay varios proveedores. Como veis, para límite de crédito puramente, para estabilidad financiera y en probabilidad de bancarrota, Badis, pues le da esta propensión, este riesgo de bancarrota. Podemos ver también, como veis, pues un montón de información en este sentido. Luego otra serie de proveedores, por ejemplo, Compass, en el caso de que no haya, en lugares en los que, o para una empresa en la que no haya mucha información financiera, pues da una previsión cualitativa. Y en cuanto a la parte de ESG, pues tenemos a RepRisk, que ofrece una valoración también, un rating en todo lo que se refiere a todo lo que es medio ambiente, buen gobierno, impacto en comunidades, y da una valoración, da una repartición del riesgo, ¿de acuerdo? Dentro de un 100%, pues considera donde hay mayor riesgo es, en este caso, en buen gobierno, ¿de acuerdo? Luego, puntos clave, pues para ellos, estos tres, el tema de impacto en comunidades, etcétera. Países clave para estos riesgos, según ellos, España y Brasil, y vemos también un poco la evolución del riesgo, como decían, todo lo que se refiere a ESG para esta compañía. Calificación medioambiental. Aquí entramos con trucos. Este también muy, muy interesante. Cuanto más se aproxime el nivel de confianza, en este caso al 100%, quiere decir que han podido contar con todas las variables que necesitan para emitir su valoración. En este caso, pues tiene una buena valoración global y ve, pues, como puntos así más clave, quizá, pues, la parte de air pollutants, de emisión de gases contaminantes, también la parte de residuos, de gestión de residuos y, bueno, algo menos también, pues, la parte de contaminación del agua, etcétera, ¿vale? Como os decía, este apartado de fortaleza financiera no está contratado, pero sí que quería mostrarlo porque cada vez, pues, aparte de la componente financiera, pero que podáis conocer también información a nivel de ESG, cada vez más demandada, pues es muy importante. En cuanto a ESG también, aquí hay otro más información a nivel de riesgo financiero de los compañeros de Mod Finance, que emiten otra valoración distinta en cuanto al límite de crédito. Ellos indican que debería ser, según su criterio, 5,7 millones. Antes veíamos otro proveedor, Falcon, que decía que podría ser el límite más bien 7, ¿de acuerdo? Y en cuanto a ESG, hay otro módulo adicional que tampoco está contratado, pero sí quiero dejarlo caer, aunque sean las pinceladas, que es el ESG Score. Esto estamos hablando, el ESG Score es un trabajo brutal que hace lo que viene siendo Moody's
para poder ofrecer valoraciones muy detalladas a nivel, como decía, pues a nivel medioambiental, buen gobierno y de impacto en comunidades para empresas. En este caso, pues tenemos y ahora mismo 5.000 empresas que tienen este ESG Score, ¿vale? Dentro de poco serán 10.000. Y lo que tenemos también un modelo predictivo que ofrece información prácticamente similar para ya 140 millones de empresas. Y también decir que este modelo predictivo, en ese caso es el ESG Predicted Score, estaría disponible para cualquier empresa que esté contenida en Orbis. Es decir, podríamos ofrecer una valoración a nivel de ESG para cualquier empresa que esté en Orbis. Lo que es ESG Score, que son análisis ya muy sesudos, muy bien trabajados y muy específicos en la empresa, como os digo, 5.000, dentro de poco 10.000. Para lo que es todo el espectro de Orbis sería factible el ESG Predict Score, a día de hoy disponible de manera automática para 140 millones de empresas. Esto es un módulo adicional que si en algún momento lo quisiera la autónoma, pues ya hay muchas universidades y escuelas de negocio que lo están contratando. ¿Y por qué? Pues porque más allá de esta valoración, aquí podemos ver mucho detalle en cuanto a cada subapartado en lo que se refiere a ESG. Podemos ver valoraciones en cuanto a lo que son recursos humanos de esta empresa, a nivel medioambiental, de comportamiento en el negocio, en lo que es involvement, community involvement, lo que es el cómo conecta con las comunidades, el impacto en los lugares en los que genera negocio, propiamente el gobierno de la empresa, cómo se comporta a nivel interno esta empresa, incluso la parte de derechos humanos. Tenemos estos 6 criterios, pero luego tenemos 38 subapartados. Como veis aquí, si lo voy desplegando, podemos ver, pues en cuanto a recursos humanos, la valoración que dan para lo que es la gestión del personal, las condiciones laborales, el respeto a lo que es las horas trabajadas, la mejora en tema de seguridad y salud. En cuanto al medio ambiente, pues gestión de residuos, protección de la biodiversidad, etcétera. Muchísimos apartados. Aquí donde vemos ND es que no hay datos disponibles, ¿de acuerdo? Pero sí para muchísimos otros. Comportamiento del negocio, pues podemos ver la valoración de Moody's para lo que es prevención de la corrupción y lavado de dinero, la relación responsable con los clientes, en la parte de prevención de prácticas anticompetitivas, cómo se comportan en ese sentido, a nivel de transparencia, etcétera. Muchísimos subapartados, como os digo, 38. En desarrollo en comunidades, también otros 4 subapartados, impacto en sociedad, la promoción del desarrollo local en esos lugares que está implantada o tiene negocios esta empresa. En cuanto a gobierno corporativo, pues ver cómo está a nivel, cómo se comporta a nivel de Board of Directors, todo lo que es también la parte de controles de auditoría, cómo lo valoran, la remuneración de los ejecutivos. Y en un último apartado, pues en parte de derechos humanos, pues ver todo lo que es cómo se comportan en este sentido, en cuanto a también muy en boga la parte de no discriminación, de diversidad en las empresas, el respeto al derecho de asociación y para lo que sería la parte más sindical, ¿de acuerdo? Un punto que yo creo que, bueno, por lo menos dejarlo caer es interesante y que lo conozcáis para que lo podáis valorar para el futuro. Luego, mucha más información. Vemos aquí calificaciones nacionales, Credit Sentiment Score, estimaciones de beneficios, también recomendaciones, valoraciones, swaps de incumplimiento, bonos, préstamos, el Managed Funds también. Y vamos a otros puntos interesantes, ya en lo que se refiere a individuos, que lo mencioné en la presentación inicial. Pues podemos ver quiénes son los directores y gerentes actuales. Podemos ver pues todo lo que es los boards y comité, juntas y comité de esta empresa. Vemos en algunos que inclusive pues vemos red flags, como sabéis, vinculado a todo lo que es compliance, o bien porque es una persona políticamente expuesta o porque hay algún tipo de noticia negativa o algún tipo de sanción. Siempre sanciones en firme, ¿de acuerdo? Es decir, como os decía, utilizamos información veraz, pública y no trabajamos con lo que vienen siendo rumores. Sobre estas personas podríamos clicar, ¿de acuerdo?
ejemplo, podríamos clicar sobre Manuel Manrique y podríamos ver todos los cargos que tiene esta persona en otras compañías, ¿de acuerdo? Y poder clicar y poder indagar mucho más y poder hacer un análisis, un estudio muy pormenorizado, como podéis ver, incluso cargos que ha tenido en el pasado, ¿de acuerdo? Aquí en la parte superior puedo volver al informe. Aquí vemos de Manuel Enrique, pues inclusive información a nivel de estudios, etc. Volvemos al informe. Como os digo, podemos ver directores, gerentes, podemos ver auditores, bancos, asesorías que han estado detrás, ¿vale? Que han estado trabajando con esta entidad. Y vamos a un punto, podemos ver también los previos, ¿de acuerdo? Directores y gerentes previos, asesores, contactos, como veis tenemos un histórico también en este sentido. Y ahora entramos en otro apartado, un punto fuerte, un punto muy interesante, como es la propiedad corporativa, ¿vale? Esto que hablaba, que al final hay muchísimo, muchísimo trabajo detrás. En cuanto a la estructura corporativa, ahora lo veremos, podremos ver accionistas, podremos ver participadas, en este caso, pues tenemos con este apartado, pues podremos ver todo lo que son los accionistas, como veis, porcentajes de participación, vemos tanto titulares reales como empresas, podemos filtrar por accionistas, por únicamente titulares reales, vemos hasta 10 niveles de participación, 10 niveles de filiales, podemos ver el corporate group al completo. El apartado de huella geográfica, también muy importante, ¿de acuerdo? Pues podemos ver que en Canadá hay 3 filiales de SACIR, en Estados Unidos 5, en México 25, aquí vemos la matriz con sus 358 subsidiarias, donde también se incluyen delegaciones. El Pathfinder, que esta es una herramienta para buscar vinculaciones entre empresas, ¿de acuerdo? Y personas. Aquí veríamos el grupo corporativo en formato tabla, como os decía, poder ver en este caso todas las participadas, todas las filiales que controla SACIR, poder ver en qué país, si es propiedad directa, indirecta, en qué porcentaje, el total, la fecha de actualización de esta información, ¿de acuerdo? Y como os decía, podemos ver hasta 10 niveles de participación, ahí lo podemos filtrar. Titulares reales, muy importante en la parte de due diligence, KYC, poder ver esas personas que están detrás. Aquí vemos otros red flags, podríamos clicar sobre los mismos y podríamos indagar mucho más sobre ellos. Accionistas mayoritarios, hemos visto las filiales, pues ahora vemos la otra parte de los accionistas. Bueno, aquí esto es un identificador BVD, vemos que no hay ninguno que tenga más de un 25%. Herramientas como el T-Rank también, ¿de acuerdo? Aquí vemos los accionistas. T-Rank es una herramienta adicional también, un módulo adicional, pues que permite visualizar estructuras corporativas, sobre todo cuando son muy complejas, pues de una manera muy visual. Aquí vemos algo parecido al primer apartado que veíamos en propiedad corporativa, pues ver la estructura. Esta barra roja que vemos aquí es la cuota de poder, es decir, la capacidad de decisión vinculada a esos porcentajes de propiedad directos, indirectos, circulares que tiene una empresa sobre, en este caso, la empresa objetivo, que es SACIR, ¿de acuerdo? Y vemos pues desde titulares reales, personas físicas, coloreadas en este color dorado, como también entidades, empresas. Podemos ver los owners, podemos ver las filiales, el ownership, corporate group, etcétera, ¿de acuerdo? T-Rank también, un módulo adicional muy interesante. Lo que os comentaba del poder del accionariado y de coalición, aquí vemos el influence power, es decir, la cuota de poder que tienen las empresas, pues vemos que Edisa, Corporación Petrolífera, pues tiene un poder muy importante sobre esta compañía, al igual que Japan Investment y Padlock. Participadas actuales, apartado también muy importante que antes mencionaba, 10 niveles de participación, podemos indagar, podemos clicar sobre las mismas, ¿de acuerdo? Y no nos olvidamos, aunque no son lo que son las delegaciones, los branches. Cambiando de tercio, la parte de propiedad intelectual, la parte de fortaleza innovadora, muy vinculada a lo que son patentes, royalties,
¿De acuerdo? Pues vemos un poco el portfolio de patentes de esta compañía, cómo ha ido evolucionando a nivel económico, ¿de acuerdo? Y a nivel comparativo con lo que es un peer group, inclusive pues ver el portfolio de patentes, ¿vale? Pues aquí podemos ver pues tema de, para medir el tema de parking, de aparcamiento, tema de containers, podríamos entrar y podríamos ver en qué consiste esta patente, la publicación, qué entidad dentro de SACIR ha generado esta patente o la tiene ahora mismo en su poder, temas de sistemas de iluminación en túneles, etcétera. ¿De acuerdo? Muchísima información también en la parte de patentes y royalties, para la que incluso tenemos una solución específica que se usa también mucho en el ámbito académico, que es Orbis Intellectual Property. Pero aquí en Orbis tenemos cierto detalle también. En cuanto a noticias, transacciones, fusiones, adquisiciones, pues como os decía, también es un punto fuerte poder ver todo lo que es relacionado a M&A, o sea, acuerdos que haya de adquisición de una parte de manera total o incluso en fase de rumores, pues podemos ver, como veis, acuerdos de M&A en los que está involucrado SACIR, ya sea como una entidad que adquiere, que es adquirida, alguna de sus filiales, pues podemos también clicar sobre estos apartados y indagar mucho más sobre esta información. El apartado de documentos originales también, aunque creo que no está contratado ahora mismo, pero podríamos, como veis aquí, documentos de todo tipo, depósitos oficiales, es el propio depósito de cuentas que SACIR presenta ante el registro pertinente, en este caso 240 páginas, un full report del año 2020 de las cuentas no consolidadas, pero también del 2019, del 2018 y, como veis, también muy, muy detallado. Podría clicar y podríamos ver lo que es el informe en PDF original que presentó SACIR en este año en cuanto a sus cuentas no consolidadas, ¿de acuerdo? Hemos pegado un vistazo bastante completo a lo que es el informe. ¿Y qué podemos hacer con este informe? Bueno, pues cosas importantes. Podemos exportarlo en Excel o exportarlo en PDF de manera muy sencilla. Si clicara en PDF, ¿qué le gustaría exportar? Bueno, le podemos dar el nombre que queramos, QAM, test, el libro completo, que es todo lo que hemos visto, o este capítulo, este current chapter en concreto, el resumen, otro tipo de formatos de informe. Podemos descargar lo que queramos. Y yo, pues simplemente, pues a lo mejor, pues quiero descargar este informe para esta empresa. Sí, vale, pues para esta empresa, pues podríamos hacerlo y lo exportamos de manera muy sencilla. Clicamos, esto empieza a cargar y, como veis, pues ya lo tenemos aquí. ¿De acuerdo? En nuestro apartado de descargas lo obtenemos. ¿Qué más cosas podemos hacer? Vale, podemos descargarlo en Excel también. Esto también es muy importante, a lo mejor no tanto para un informe, pero sí para los listados que veremos luego. Poder descargarlo en Excel. Poder crear una alerta. Esto también es muy, muy interesante. Voy a ponerle una alerta y luego lo vemos más adelante en qué consiste el apartado de alertas. Voy a volver a lo que es Orbis. Y antes de mostraros cómo se trabaja con el formato listados, es decir, no hacer una búsqueda directa, sino el poder hacer búsquedas de empresas a través de un listado, mencionar puntos clave. Primero, esta interrogación que veis aquí es un glosario de terminologías, ¿vale? Aquí, esta es una herramienta que hasta nosotros mismos también utilizamos para aprender. Pues, por ejemplo, el tema de financial strength, esas calificaciones, ¿en qué consiste esto de Falcon, de Moore? Pues podemos acceder a una biblioteca muy interesante. Hay incluso un programa de training, es decir, que nos va guiando sobre Orbis, nos va enseñando y que está muy bien. Lo vemos en inglés, bueno, en este caso en inglés y en alemán, etcétera. Y esto es muy importante, ¿vale? Este apartado, esta interrogación, muy importante. Otro punto importante,
Tema de dudas. Oye, pues es que yo he llegado a un momento en que esta información no me cuadra, esto no sé bien cómo se hace. Aquí veis el apartado contactarnos. Si lo he hecho muy rápido, lo vuelvo a mostrar. Veis aquí, en esquina superior derecha, contactarnos. Pues cogéis y siempre con un mail vuestro de la UAM, ¿de acuerdo? No con mails propios, porque únicamente tienen acceso las personas que estén en la UAM, pues mandáis directamente a nuestro equipo de soporte de Orbis vuestra consulta. Oye, pues esto no lo entiendo. ¿Cómo podría obtener esta información? ¿Cómo podría obtener esta otra? Y de esa manera tendréis contacto directo con los expertos para poder trasladar vuestras dudas, vuestras cuestiones o inclusive, pues bueno, vuestro feedback, vuestra opinión sobre esta plataforma. ¿De acuerdo? Vale. Puntos importantes en el tema de filtrado. Como veis, aquí tenemos un listado bastante extenso en cuanto a todas las opciones de filtrado que podemos obtener. ¿De acuerdo? Filtrar por localización, por facturación, por número de empleados, por tipo de industria, etcétera. Hay muchísimas, ¿de acuerdo? Inclusive por búsqueda textual, es decir, por no solo por el código de actividad, sino por las palabras con las que se registran, ¿vale? Hay muchísimas funcionalidades. Voy a dar pinceladas muy, muy rápidas. Una importante, que podemos añadir empresas de una en una, a través de este apartado de nombre de empresa, ¿de acuerdo? O a través de este mismo. Es decir, yo puedo hacer de una en una, decir, vale, bueno, pues quiero añadir Repsol. ¿Vale? Pongamos, como he hecho antes con SACIR, ¿no? Escojo y añado Repsol. Se me despliega el informe. Vale, de acuerdo. Si yo vuelvo otra vez a Orbis, como veis aquí, se me ha quedado en la búsqueda Repsol S.A. Pero digo, vale, pues bueno, ahora quiero añadir Iberdrola. Y clico sobre Iberdrola. Y ahora me dice, vale, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres reemplazar la búsqueda anterior Repsol por Iberdrola? ¿Quieres añadir esta búsqueda a la que tenías antes? ¿O quieres ver el informe? Bueno, pues yo, por ejemplo, elijo la opción. A lo mejor lo que quiero es añadirlo y quiero ir añadiendo uno a una empresas. Pues clico y ahora mismo, como veis, tengo estas dos empresas y podría añadir todas las que quisiera. Y vemos los resultados. Ahora vamos a ver una primera pincelada del formato de lista. ¿Vale? Ahora ahondamos un poquito más. ¿De acuerdo? Esto sería un primer vistazo del formato de lista. ¿De acuerdo? Precisamente al haber añadido estas dos compañías. Voy a volver. Mira, aquí tenemos una opción de añadir criterio de búsqueda. ¿De acuerdo? ¿Qué más podríamos hacer? Pues mirad, también a la hora de añadir empresas hay una opción, son los identificadores, ¿vale? Aquí podréis ver código entrado en identificadores, código BVD-ID. Y viendo que los códigos BVD es el NIF o el código de la empresa con un pequeño código delante, pues podríamos cargar todo un listado, toda una columna, ponerlos de uno en uno y decir, vale, pues el ESA tal. Bueno, esto sería en mayúscula. ¿Vale? El ESB tal. Para Francia, pues el ESA tal. Todo esto copiando y pegando. Haríamos una búsqueda y nos aparecería aquí las empresas que se identifican. Aquí es la herramienta de matching de identificación de empresas. O incluso cargar a partir de un fichero Excel o de otro tipo, en el que seleccionas el Excel que tienes, luego te dice, vale, sobre qué columna quieres que haga la carga y la determina. ¿De acuerdo? Volvemos para atrás. Muy bien. Vale. En cuanto a los filtros, hemos comentado un poco cómo se pueden añadir empresas de una en una, como habéis visto. Hemos visto una pincelada de cómo añadir empresas en cuanto a identificadores, que los hay de muchos tipos, códigos BVD
otros tipos de identificadores, ¿vale? Pues vamos a ver otros filtros. Pongamos que quiero buscar empresas de una región muy concreta, con una facturación específica, dedicadas a una actividad X. Pues pongamos en el apartado localización, región del mundo país, o como veis incluso por ciudad, por código postal, pues vamos a concretar. En este filtro, región del mundo país, tenemos desde todos los países, podríamos ponerlo aquí directamente, pues empresas de Armenia, por ejemplo, ¿de acuerdo? O incluso, fíjate, hay una región en El Salvador que se llama Armenia, como también regiones geográficas o incluso políticas. Podemos seleccionar la OCDE, empresas de la zona euro, G8, el NAFTA, ¿de acuerdo? Y en cuanto a regiones geográficas, pues también exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Voy a seleccionar, por ejemplo, dentro de Europa Occidental, por poner un ejemplo, pues vamos a buscar empresas belgas. Y dentro de los Balcanes, pues pongamos que voy a buscar empresas búlgaras, ¿de acuerdo? Y como veis, aquí en la estrategia de búsqueda se ha cargado que para Bélgica y para Bulgaria tenemos 6 millones, algo más de 6 millones de compañías en total. Y acepto. ¿Vale? Ahora mismo se va a añadir como criterio de búsqueda. Claro, se me ha cruzado con los dos anteriores que tenía, que era la búsqueda de Repsol y de Iberdrola. Pues yo directamente puedo quitarlos si les doy a esta cruz que veis aquí, ¿de acuerdo? Es decir, eliminarlos o bien dejarlo como no seleccionado, ¿vale? Esa sería una opción. Lo puedo mantener esta búsqueda o bien eliminarlo también. Pues bueno, esta etapa va a ser eliminada, la elimino. Y esta también, ¿de acuerdo? Más filtros interesantes. Actividad industria, por clasificación de actividades. Vale, pues estoy buscando empresas belgas, empresas búlgaras que estén dedicadas a la industria textil, a la confección de prendas de vestir y a la industria del cuero y del calzado. Como veis, en cuanto a un código NACE, a un código CENAE, pero tenemos todos los códigos de actividad, ya sea el SIC, el NAICS, el que sea, ¿de acuerdo? Incluso indicar pues, que quiero trabajar con todos los códigos, solo primarios, solo secundarios, ¿de acuerdo? Y aceptamos. Más de 4 millones de empresas del mundial que se acogen a estos códigos, ¿de acuerdo? Pues ahora mismo, empresas belgas o búlgaras dedicadas a estas actividades, tenemos, como veis por los filtros, más de 37.000 entidades. Pero quiero afinar más, quiero empresas que facturen más de una cierta cantidad, pues, o que tengan cierto número de empleados, pues vemos en datos financieros, perfil financiero y empleados. Y aquí podemos elegir sobre qué variable queremos filtrar. Ahora mismo lo está haciendo sobre los ingresos de explotación, pero en el apartado variable podría seleccionar sobre cualquier otra, sobre ingresos de explotación, pérdidas y ganancias, sobre el cash flow, sobre el número de empleados, ¿de acuerdo? Vale, pongamos que lo hacemos precisamente sobre este primero, sobre ingresos de explotación. Vale, pues quiero, como veis aquí, está determinado en millones de euros, podríamos cambiar de divisa, podríamos cambiar a miles o a billones. Quiero empresas que facturen mínimo 50 millones, ¿vale? Como ya están millones, añado 50. Podría inclusive decir, pues oye, lo que quiero es el top 100 de empresas por facturación o el top 500 o el cuartil que crea o el 10, en vez de filtrar por esto. También se podría, ¿de acuerdo? En total, 325.000 empresas a nivel mundial. Y si lo añado como criterio, nos quedaría 41, ¿de acuerdo? 41 empresas belgas y de Bulgaria dedicadas a esta actividad y que facturen más de 50 millones. Hay multitud de filtros, ¿de acuerdo? Multitud de filtros, más de 100. Pues, ¿qué podríamos hacer? Importante mencionar la parte de la búsqueda booleana. La búsqueda booleana nos permite, como veis aquí tenemos una Y, si funcionáramos con la versión de Orbis en inglés, pues aparecería AND, el equivalente en inglés. Podríamos decirle también a la plataforma que, bueno, que no, que a lo mejor
pues lo que quiero es que estos criterios no sean excluyentes. Pues en vez de poner y, ponemos o, ¿vale? ¿De acuerdo? Cambiamos, le damos aquí actualizar y así las, me aparecerán todas las empresas que se acojan a estos dos criterios y a su vez empresas que se acojan a este otro criterio. Esto para casos muy específicos que habría que ver en concreto es interesante. Daríamos actualizar y nos cambiaría la búsqueda, ¿vale? Ahora sí. Empresas que o bien cumplen estos dos criterios, ambos, o bien cumplen este otro, ¿de acuerdo? Esto también para el tema de búsquedas. No es el ejemplo más claro ni más interesante este en concreto, pero para mezclar diferentes códigos, búsqueda textual, etcétera, es muy interesante, ¿de acuerdo? Volvemos a los 41 resultados que aquí teníamos. Vamos a ver los resultados. Ahora se nos está desplegando un formato de lista, que en principio es un standard view, como veis aquí, por defecto. Y tenemos el listado de las empresas, podríamos clicar sobre las mismas e ir al informe, como el informe de SACIR que hemos visto al principio. Pero, y más en el sector académico, pues esto gusta de personalizarlo un poco como nosotros queramos y tener pues, un formato de lista específico. Pues aquí en este apartado, añadir, borrar columnas, si clicamos, podemos cambiar nuestro formato listado a nuestro antojo, ¿de acuerdo? Sé que me estoy pasando un poco de la hora, pero bueno, yo por mí encantado, con ánimo de poder continuar, si queréis que pare lo que haga falta, me decís, pero vamos, yo... Por mí no hay ningún problema. Como veis aquí, en cuanto a lo que viene siendo las columnas que tenemos guardadas, ¿de acuerdo? Pues tengo nombre de empresa, flags. Cuando veis estos símbolos, estas tuercas, por así decirlo, es que podemos personalizar un poco más esta variable que vemos en el formato listado. Pues vale, pues quiero verlo. No en euros, quiero verlo en libras, quiero verlo en millones, quiero verlo en años absolutos, relativos. Podríamos incluir en formato, y esto en el sector académico es muy interesante, poder añadir por los ingresos de explotación una columna para el 2020, otra para el 19, otra para el 18, así sucesivamente. ¿De acuerdo? Esto es muy interesante. Pues pongamos que, vale, pues bueno, a mí en este caso concreto, el código de consolidación no me es tan interesante, lo elimino. ¿Vale? El número de empleados prefiero verlo antes en el listado, lo pongo al lado del nombre de empresa, pongamos, y luego pues tengo otras variables, que son todas las que veis aquí, que sí que quiero añadir, pongamos, pues quiero añadir la parte en datos financieros o quiero añadir en ratios de empresas industriales, pues ratios de rentabilidad, pues quiero añadir el ROE, quiero añadir el ROCE, el EBITDA, ¿vale? Por poner un ejemplo, aquí habría muchísimo que trastear y que ver y de ese modo crearnos nuestros formatos lista, ¿vale? Y lo aplico. En este momento, para este listado de 41 empresas, mi formato lista ha cambiado, ¿vale? Ahora tenemos las columnas ordenadas de diferente manera. Como habéis visto, se pueden eliminar, se pueden mover, se pueden añadir, lo que haga falta. Puntos importantes, ¿vale? ¿Veis aquí arriba? Usted ha modificado la vista con éxito. Los formatos lista se pueden guardar. Y esto es muy importante para no repetir trabajo. ¿Guardar cómo? Pues le doy un nombre. One Test Información. Cada usuario personaliza todo a su gusto. Y lo vais a ver. Y lo guardo. ¿De acuerdo? Y ahora mismo ya lo tengo guardado en mi sesión de Jorge Martín como uno de mis formatos de lista. ¿De acuerdo? Incluso, esto con los filtros también lo veréis mucho, estas estrellas es para guardar los favoritos.
¿vale? Para que os aparezcan por defecto. Ahora lo veremos con algún filtro. Esto es interesante también para que, pues bueno, los filtros más utilizados, ahora en la pantalla inicial de filtrado, poder marcarlos para no tener que andar siempre pues, en datos financieros, buscar este filtro, este otro. ¿De acuerdo? Punto importante, como os digo, poder guardar los listados. ¿Vale? Otra parte interesante de este formato de lista, ¿vale? Aquí en administrar presentaciones, es que los formatos de lista no solo se pueden guardar, también se puede descargar como formato de lista. Es decir, que tú a lo mejor tienes un formato de lista, quieres compartirlo con un compañero, con un investigador, con un profesor, pues aquí, en este apartado exportar, ¿vale? Como habéis visto, pues le he dado a administrar presentaciones, exportar. Tengo un archivo .list que luego lo puedo compartir y a través de este apartado importar, poder cargarlo. ¿De acuerdo? Estos son herramientas, pequeños tips que para vuestro sector son muy, muy interesantes. Hemos hablado, como os digo, personalizar el formato de lista. Guardarlo, ¿vale? Cuando veis que se despliega aquí el guardar como que veíamos antes. Administrar presentaciones para descargar ese archivo .list para luego exportarlo y poder, en un momento dado, tú, otro compañero con su sesión de Orbis, importarlo. Luego, guardar. Ahora veremos. Exportar el Excel. ¿De acuerdo? Pues vamos a ver qué nos permite guardar. Podemos guardar todo este registro de empresas, ¿de acuerdo? Guardar todo este listado de 41 empresas, darle un nombre o una descripción incluso e inclusive ponerle una alerta, activar la alerta, ¿vale? Pues voy a incluirlo en nombre, UAM, test, formación. Quiero que me guarde todas las empresas, le puedo determinar incluso un rango de empresas, oye, pues en este caso guárdame las 20 primeras, ¿de acuerdo? Incluso activar una alerta. Lo voy a guardar para luego enseñaros la parte de alertas, como también he hecho con el informe de desafío. Y lo guardo. ¿Quieres editar los settings? Bueno, pues los edito después, que es un poco cómo me van a notificar esas alertas, a qué correo y con qué frecuencia. Lo miramos después. ¿De acuerdo? Este listado se ha quedado guardado, ahora lo veremos. Y otra opción, como os decía, es exportarlo en Excel. ¿Qué es lo que quieres exportar? Pues mira, yo este archivo le voy a dar este nombre. Quiero que me guarde todo, esta current view, o bueno, o en el formato que he creado antes de la One. Como veis, pues podéis descargarlo en el formato listado que queramos, para todas las empresas, para un rango de empresas. Pues no, descárgame únicamente desde la empresa 1 hasta la empresa 20. Sí, me lo mandas por mail. Vale, ¿a qué mail? Pues mándamelo a este, ¿de acuerdo? Pues fijaros, tan fácil como darle a exportar y ya aquí abajo lo tenemos descargado. Hemos visto personalizar las columnas en el listado, hemos visto guardar el formato de listado, extraer el archivo .list para poder también luego importarlo, enviarlo a un compañero, extraerlo en Excel, ¿de acuerdo? Y vamos a ir a la parte de criterios de búsqueda. Sí, aquí en guardado, va, esto ya lo hemos visto. Añadir un criterio de búsqueda. Vale. Aquí tenemos otra opción de guardar, ¿de acuerdo? Y en este caso, lo que podemos guardar es precisamente esta estrategia de búsqueda. Y esto es muy importante también, ¿vale? Para luego poder conservarlo. Como veis, guardamos el formato de lista que creamos, guardamos la estrategia de búsqueda, guardamos los listados, se pueden enviar. Esto es súper, súper importante y muy utilizado, como os digo, para vuestra labor. ¿Vale? Lo guardo como una nueva búsqueda. ¿De acuerdo? Y así, como veis,
es lo que os decía, es súper importante poder guardar listados, poder guardar estrategias de búsqueda, poder guardar los formatos de lista o las columnas como las hayamos personalizado, para luego poder replicarlo sin duplicar esfuerzos, ¿vale? El tema de las búsquedas. Aquí, como veis, hablábamos de la búsqueda directa, hablábamos de hacer búsquedas, listados a través de los filtros. ¿Y las búsquedas dónde están? Pues las búsquedas están aquí, en cargar una búsqueda. Aquí he guardado, como habéis visto antes, la búsqueda, la estrategia de búsqueda de One Formación Test. Y sí, quiero reemplazarla, ¿vale? Pero es exactamente la misma porque la acabo de guardar. Pero ¿veis? Ahí se guardan. Eso también es muy interesante. Y como os decía, pues se puede exportar este archivo. Bueno, esto no os lo había dicho, perdón, os había enseñado a exportar el formato lista. Pero en este apartado de cargar una búsqueda, aparte de cargar las que tengamos guardadas, podemos exportar, en este caso, no un archivo .list, sino un archivo .strategy, ¿vale? Y este archivo lo podremos compartir y lo podremos importar más adelante. ¿Dónde? Pues en el apartado precisamente de Import Search. Este tipo de archivos .strategy en Import Search, donde lo tengas guardado en tu ordenador o en tu dispositivo, lo importas y lo cargas. Y así se puede compartir información entre investigadores, entre profesores, de una manera muy rápida y muy sencilla. ¿Vale? Vamos a ver aquí un apartado de cargar grupo de empresas. Vamos a ver la parte de alertas. ¿Vale? Aquí me aparecen pues alertas que yo he creado, en este caso la que habéis visto antes sobre SACIR, ¿de acuerdo? Otra que tenía guardada sobre EDP o sobre un conjunto de empresas, que es justo el listado de 41 empresas que habíamos visto antes. Pues los settings que antes me mencionaba, este tema de alertas, es precisamente aquí decir, vale, si yo clico en settings, vale, pues quiero que me envíe una alerta cuando en esta compañía se modifique cualquiera de estos criterios y otros 11 más, y que me lo envíe de manera diaria, si hay un cambio, a esta dirección. Pues puedo modificarlo. Aquí podría decir, bueno, si hay un cambio de dirección, no me interesa tanto. Si hay un cambio de cuentas anuales, no. Pero, oye, si hay un cambio a nivel de fusión-adquisición, fíjate, los tengo todos. O si hay un cambio de financial strength, si hay un cambio de los compañeros de Crift, vale, si sube más de uno, si no, ¿de acuerdo? Y lo guardo. ¿Y quiero que me lo mande a esta dirección de email? No, prefiero que me lo mande a esta otra, ¿vale? One.es, ¿vale? Y lo guardo. ¿De acuerdo? Y volviendo a las alertas, lo mismo para un conjunto de empresas, idéntico. Es decir, aquí para esta se personaliza como nosotros queramos. Personalizamos sobre qué campos quiere que nos haga esas alertas, con qué frecuencia, esto también se puede editar, diaria, mensual, y a la dirección de correo, como siempre os digo, trabajad con correos, porque solo podréis trabajar de esa manera, con correos propios de la universidad. Y bueno, revisando un poco los apartados, volvemos un segundo a Orbis, volvemos a la lista de resultados. He hablado de exportar Excel, he hablado de exportar PDF, pero también tenemos la posibilidad de imprimir directamente. Esto también estaría disponible, ¿vale? Sería posible. Cualquiera de estas compañías. Sobre uno de estos informes, en estas acciones, se puede guardar. Vale. Y si está conectada a la impresora y demás, se desplegaría el PDF y a partir de ahí lo podríais imprimir. Previo paso
del guardado como tal. Y así revisando un poco todos los puntos, pues más o menos hemos visto todo. Vamos a simplemente vistazo general de todo lo que hemos hecho. Como decía, el cuadro de búsqueda para búsquedas directas. Se pueden añadir una y luego otra y luego otra, siempre utilizando el apartado de añadir empresas. Búsqueda a través de filtros, ¿de acuerdo? Y poder añadir los que necesitemos. La búsqueda booleana, que eso también podéis indagar mucho más sobre ello. La parte, como os decía, de poder guardar estos criterios de búsqueda, guardar el formato de listado, extraer esos archivos .list o .strategy para compartirlos, ¿vale? Personalizar las columnas con ese archivo .list que mencionaba. Hemos visto todo lo que es un informe completo al detalle. Hemos visto la parte de las alertas, también muy interesantes. Y recordar aquí en la interrogación el glosario, ¿de acuerdo? Para buscar lo que necesitéis, ¿vale? En la terminología que necesitéis y poder tener mucha más información con un training program. Y súper importante, el apartado contactarnos, esquina superior derecha, para a una dirección de la UAM poner vuestra consulta, que llega a nuestro equipo de expertos y a partir de ahí que os resuelvan vuestras dudas. Aquí en exportaciones también se guarda durante 2 semanas todo lo que vayáis exportando, ¿vale? ¿De acuerdo? Y en el apartado My Orbis, habéis visto muchos apartados para personalizar, os quiero ver cuentas consolidadas, no consolidadas. Aquí en este apartado My Orbis podemos también hacer podemos personalizar, valga la redundancia, precisamente, pues, ¿qué queremos ver? Pues mira, a lo mejor en la parte de cuentas financieras, quiero ver todas las cuentas disponibles o las más recientes. Quiero ver en modo fiscal, en modo calendario, ¿de acuerdo? Aquí hay también, en este apartado My Orbis permite personalizar vuestra propia sesión, las exportaciones, definir la estructura corporativa, pues, en base a un 25%, en base a un 50%, muchísimas posibilidades, inclusive para crear sus propias variables, y ratios financieros, como veis aquí, ¿de acuerdo? Ver la cobertura, muchísima información. Esto sería My Orbis, esto sería la parte de exportaciones, alertas, aquí hay una serie de herramientas que tampoco da mucho más de sí la formación, ni os quiero saturar, pero bueno, se pueden hacer más análisis de grupo, más sesudos, aparte del apartado peer group que hemos visto en el informe, temas de agregación para ver más mapas de calor, etcétera, muchísima información, lo que sería el propio informe al que hemos vuelto antes, los resultados, ¿vale?, que tenemos aquí. Ahora, el apartado informe también es otra manera, como os decía, de poder acceder a esta empresa. Aquí, a través de este apartado de arriba, que no lo he mencionado, también podríamos movernos de una empresa a otra dentro de esas 41 que estaban en el listado sobre el que ahora mismo estoy focalizado, ¿vale? Vamos pasando de una a otra. Al igual que con estas flechas de arriba nos movemos de una empresa a otra, con esto nos movemos por los subapartados. Aquí la parte de resultados, como os decía, y la parte de búsqueda, o clicando en la parte de arriba, directamente volver a la página inicial. Una opción aquí interesante también, hemos visto el guardado, es el volver a empezar. Decir, vale, todo esto que he creado aquí, esta búsqueda, quiero empezar de cero, pues es una manera, aparte de poder borrar o desactivar o directamente quitar los filtros, pues dándole a volver a empezar, empezamos de cero. Y bueno, con esto creo que es un resumen bastante, bastante completo de lo que consiste la plataforma. Si tenéis algún tipo de preguntas o lo que necesitéis, me podéis comentar.